¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente ahora en este diciembre con bastante frío. El día de hoy vamos a hacer una rutina increíble para darle volumen a tus glúteos. De verdad que va a estar súper buena, no te la puedes perder. Así que ya sabes, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Perfecto, la clave para darle volumen a tus glúteos es lograr la hipertrofia muscular. Esto lo vamos a lograr ya sea con bombeo o con peso. En esta ocasión vamos a hacer una rutina con 5 circuitos. Son 5 circuitos que requieren fuerza y aparte de esto vamos a meterle bombeo para llevar muchísima sangre a tu músculo y para que tus glúteos de verdad tengan un buen crecimiento y todo esto desde casa. Claro que se puede hacerlo desde casa. Bueno, lo único que vamos a necesitar va a ser un pequeño banquito. Puedes utilizar uno de entre 20 y 40 centímetros. Yo voy a utilizar este pequeño de 20 centímetros porque este, la verdad, ya me queda un poco más alto. Y si tienes ligas, estas sí son totalmente opcionales, son para darle muchísimo más mayor resistencia, más fuerza. Y un par de mancuernas ligeramente pesadas. Yo voy a utilizar en este caso las de 12 kilos. Es decir, las sumadas, las dos mancuernas son 24 kilos que voy a utilizar para esta rutina. ¿Ok? Entonces no se diga más y vamos a comenzar con un pequeño calentamiento para evitar cualquier tipo de lesión. ¿Ok? Pues entonces comenzamos. 3, 2, 1. Ok, vamos. Eso es. Vamos. Eso es. Moviendo las piernas, vamos a iniciar ligero. Vamos. Muy bien, moviendo brazos. Excelente trabajo que estás haciendo. Vamos a guardar esto por acá. Vamos muy bien. Eso es. No dejes de moverte. Muy bien. Ok. Perfecto. Prepárate para cambiar. 3, 2, 1, desplanta el frente, vamos. 1-1. Aquí chiquito, poco a poco. Vamos, vamos. Vamos juntos haciendo la rutina. De verdad, créeme que va a estar increíble. Muy bien. Perfecto, vamos, nos ponemos en posición de sentadilla, abrimos, puntas ligeramente hacia afuera, ok, 1, 2 pasos, caminamos 2 pasos al otro lado, ok, muy bien, sin levantarte, trata de mantenerte lo más abajo que puedas, eso es. Excelente trabajo, vamos bien. Vamos, vamos. Ok, nos quedamos aquí. Subimos y bajamos. Controlado. No quiero que subas hasta arriba. Nos mantenemos ahí. Vamos. Arriba y abajo. Muy bien. Eso es, mantente. Mantente, ok, nos quedamos estáticos, quédate ahí un momento, subimos, ok, perfecto, seguimos movimiento de pies, ok, un poquito de jumping jacks para calentar un poquito más, ok, muy bien, continúa subiendo, eso es, vamos moviéndote. Excelente trabajo que vas haciendo. Ya tenía rato que de verdad no nos veíamos, quizá tenía un poquito desatendido el canal, pero créanme, lo hago para trabajar en cosas nuevas y mejores para ustedes. Ok, regresamos, desplante ahora hacia atrás. 1-1, eso es, controlado. Thank you.
Muy bien. Ok. Nos quedamos aquí. Ligeros desplantes. Eso es. Vamos. Arriba y abajo, igual que en el otro. Nos subimos por completo. Cambiamos. Vamos. Eso es. Que se siente trabajo en tus glúteos, en tus piernas, en todos tus cuadríceps, la parte de femorales también. Ok, nos colocamos en esta posición. Vamos a bajar. Tocamos el suelo. Muy bien. Bajamos, nos quedamos aquí. Ok, regresamos. Ok, nuevamente bajamos. Eso es. Mantenemos aquí y regresamos. Una vez más, vamos. Muy bien. Y regresamos, ¿ok? Último ejercicio de calentamiento. Vamos a subir y bajar de esta forma, ¿ok? Nos colocamos en posición. Abajo. Subimos. Eso es. Nuevamente. Regresamos. Nos sentamos. Ponemos glúteos sobre nuestros talones. Regresamos. Subimos. Nuevamente. Abajo. Eso es. Regresamos. Muy bien. Nuevamente. Eso es. Subimos. Y bajamos. Última hora de estiramiento. Ok. Colocamos en esta posición. Empujamos. Muy bien. Empuja. Empuja la parte de acá. Empuja tu cadera hacia adentro. Muy bien. Excelente. Vamos bien. Muy bien. Otra pierna. Igual. Empujamos cadera. Eso es. Que se estiren bien tus músculos. Vamos. Regresamos, desde abajo, inhalamos y exhalamos, una vez más, inhala y exhalamos. Perfecto, hemos terminado el calentamiento, estamos preparados entonces para nuestro primer circuito. Les comentaba, si tienes bandas puedes utilizarlo. En este caso yo voy a utilizar dos para darle un poco más de resistencia. Te digo, es solamente para darle más resistencia, mayor trabajo al glúteo. Así que yo la voy a utilizar doble. Ok, las colocamos. Ok. En este primer ejercicio van a ser, digo, en este primer circuito van a ser cuatro rutinas, ¿ok? Las colocamos entonces las bandas más o menos aquí en este, en esta altura, arriba de las rodillas, que son unos 5 centímetros arriba de las rodillas. Nuestro primer ejercicio, bueno, aquí vamos a utilizar nuestras mancuernas. Si no tienes mancuernas, no te preocupes, puedes utilizar una mochila y la llenas con botellas llenas con agua, o le puedes meter libros. La idea es que le metas peso a tus rutinas. Ok, aquí yo voy a abrir las rodillas, las piernas ligeramente, más o menos a la anchura de los hombros. Y vamos a levantar. Ok, aquí van a ser 15 repeticiones sin peso. Vamos a bajar, vamos a evitar que nuestros glúteos toquen el suelo. Entonces, seguido de eso, vamos a meterle peso. Aquí, como les digo, yo llevo 24 kilos. Igual le metemos aquí peso, o te digo, si no puedes, meterle una mochila. Y vamos a hacer 10 movimientos de esta forma. Siguiente ejercicio,
inmediatamente después de terminar esos 10, seguimos con 10 movimientos, pero aquí vamos a hacer 1, 2, bajamos, subimos, 1 y 2, nuevamente bajamos y subimos, y 1 y 2, y nuestro último ejercicio, aquí por eso yo quise meterle aquí las banditas para darle más tensión, pero igual lo puedes hacer sin tensión. Vamos a juntar nuestros pies, pies juntos, piernas juntas, y vamos a abrir y cerrar de esta forma para trabajar toda la parte de los abductores, toda esta parte externa de la cara, externa del glúteo, ¿ok? Así que no se diga más y vamos a comenzar. 3, 2, 1, lleva tu propio ritmo. Vamos a hacer 15, más bien no es necesario que lo hagas demasiado rápido, sino un buen ejercicio y bien controlado. Ok, entonces comenzamos, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, llévate tu propia cuenta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15, muy bien, seguimos con peso, vamos a hacerle 10, aquí el banquito, recuerda, puede ser más o menos entre 20 y 40 centímetros, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Vamos, 1, 2, 3, 1, 2, vamos, 4, 1, 2, 5, 1 y 2, vamos, vas bien, 6, 1, 2, abajo, 7, 1, 2, vamos, vamos, 8, 1, 2, 9, 1, 2, última, 1, excelente trabajo, vamos bien, ok, seguimos, siguiente ejercicio, ok, vamos, como te digo, este puede ser más o menos entre 20 y 40 centímetros, posición, subimos, juntamos piernas, abrimos y cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Oh, muy bien, de verdad que siente trabajo intenso. Ok, sin parar, continuamos. Abrimos al ancho de los hombros, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, aprieta glúteo, 6, 7, 8, 9, 10, tú puedes hacerlo, vamos, 11, 12, 13, 14, y 15, vamos, seguimos, metiéndole peso, ok, vamos, 10 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, vamos, seguimos, 1, 1, 2, vamos, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, vamos, vamos,
7, sé que duele. Tú puedes hacerlo. 8. 9. Última. Gracias. Buen trabajo. De verdad sí siente trabajo. De verdad no. No tengo ni idea. Ok. Subimos. Ok. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Asombroso. Vamos, último. Última serie. Colocamos en posición. Vamos a subir 3, 2, 1, 15. 1, 2, 3, 4. Vamos, tú puedes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, aprieta, aprieta, 15, se siente de verdad, vamos, eso es, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, seguimos. No te rindas, pero de verdad que duele. Vamos, 10 con un pivotito arriba. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2. 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, y 2, última, y 10, 1, y 2, excelente, seguimos, piernas juntas, subimos, abrimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, excelente trabajo, pero se me pasó a decirles algo que nos va a hacer todavía trabajar más intenso al final de cada circuito. Vamos a realizar 20 saltos pliométricos. Así que prepárate. 3, 2, 1. Bajamos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto, terminamos nuestro primer circuito. Sécate un poquito el sudor porque continuamos con el circuito 2. Perfecto, seguimos con nuestro segundo ejercicio, con el que de verdad me da miedo. Ok, igual aquí con nuestras mancuernas o con nuestra mochila, vamos a hacer 10 subidas en banco, digo 8 subidas, 8
para cada pierna, ¿ok? Con el peso. Inmediatamente después, igual con el peso que tenemos, vamos a hacer squats, piernas ligeramente abiertas, un poquito más que el ancho de los hombros. Bajamos igual con el peso. Vamos a hacer 10 squats, ¿ok? Así que prepárate, ya sabes, igual vamos a realizar la ronda. Vamos a darle 3 vueltas a este circuito. Ok, vamos. Vamos a ver qué tal nos va. Así que prepárate, 3, 2, 1, 8 por cada pierna, vamos. 1, 2, 3. Yo aquí cambié de banco porque a mí se me hacía muy pequeño el otro, pero tú puedes darle la intensidad, puedes irla midiendo e ir incrementando poco a poco. Vamos, otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, último. 8. Muy bien. Ok. Seguimos sin descanso. Ok. Squats. Movimiento. Dijimos que vamos a hacer squats con el peso que traíamos. Vamos. 3, 2, 1. Vamos. 1. 2. 3. Ay, ay, ay. 4. 5. 6. 7. Vamos, 3 más. 8. 9. Una más. Vamos a hacer un respiro de unos segunditos porque créanme que está de muerte. Ok, seguimos. Vamos. No nos vamos a rendir, ¿verdad? Sigue conmigo. Faltan 2. Ay. Entra el calor. Ya no se siente el frío. Vamos, 3, 2, 1, 8 para cada pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, último. 8. Faltan 8 de la otra pierna. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 más, vamos. Tú puedes. 7. Una más. Una más, una más. Esto de trabajar las piernas, que de verdad mata. Al ser unos músculos tan grandes, se necesita llevarlos a un estrés máximo para que se desarrolle adecuadamente. Ya sé que los arenosos van a decir que yo tengo unas piernitas y todo. Lo sé. Pero ¿saben qué? Por no trabajar las piernas, ya prometo empezar a darle más duro
y por eso sufro tanto. Pero vamos, 3, 2, 1, vamos, vamos. 1, 2, 3, 6, vamos. Uno más. 10. Excelente. Ay, ay, ay. Ay, me estoy arrepintiendo. Ya veré. Pero hemos pasado, tiene. Vamos. Estoy quedando sin aire. Pero ¿saben qué? Es por tanto hablar. Prometo ser más calladito. Y siempre digo lo mismo yo, pues, pero. Ya saben cómo me encanta estarlos motivando, estarlos acompañando, para que no se sientan solos. Vamos, si tú ya descansaste, ¿qué? Tú síguete, no me esperes. Yo aquí estoy haciéndolo. Ustedes adelante, no hay problema. O ya nos damos si quieren. Nos vamos a darle. 3, 2, 1, vamos, último sí. 7. Ay, ay, ay. Ay, madre santa. 8. Vamos, otra pierna. A ver si no me quedo del intento. Vamos. 1. Vamos, ustedes tienen su propia cuerda. Excelente trabajo. Vamos. Sentadillas. Y después falta todavía los 20 saltos. Ay, no. Creo que me aloqué, ¿verdad? Vamos, 3, 2, 1. Cinco más. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Una más. Y cinco. Ay, ay, ay. Vamos. Salto plométrico. Vamos. Si te cuesta trabajo, hazlo. Hazlo. Sin el salto. Vamos, 3, 2, 1, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voy a seguirle normalitas, 16, 17, 18, 19 y 20. Hemos terminado. Segundo set, segundo circuito. Ok, prepárate porque vienen otros 3 increíbles. Perfecto, seguimos con este round matador, tercer round, tercer circuito. De verdad también va a estar súper bueno. Okay. Vamos a colocar mancuerna a una mano, desplante hacia atrás, ok, de esta forma. Antes de que toquemos el suelo, regresamos,
Vamos a tratar de no pararnos por completo, sino apenas regresar aquí y subimos, digo, regresamos otra vez hacia atrás. Ok, 8 para cada pierna con una mancuerna. Y sí, seguido de esto va a ser los squats lado a lado caminando. Nos vamos a mantener lo más abajo posible que podamos. Si puedes hasta aquí, no hay problema. Trata de bajar lo más que pueda. Ya verás como yo también voy a terminar muerto. Quizá voy a empezar muy abajo, pero al final voy a terminar ligeramente arriba. Entonces nos vamos a mover de esta forma, lado a lado, hasta donde llegues, no importa. Ok, vamos. 1, 2, 3 pasos vamos a hacer. 1, 2, 3, ok. Esta vuelta es una, vamos a hacer 8 vueltas, ok. Me da miedo, pero lo vamos a lograr. Estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ok, vamos. Así que prepárate. Oh, vamos, vamos. Yo quería entrar en calor, yo creo, para el siguiente set. Vamos a quitarnos la sudadera. Comenzamos, 8 de cada lado. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Cambio de pierna. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy buen trabajo. Seguimos. Abajo. Vamos. 3, 2, 1. Vamos. Abajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Llevamos 1. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos, 3 más. 6. Siete, última. Está muy, muy bueno este circuito también. Ok. Recuperamos nuevamente el aliento. Y seguimos. Vamos. 8 nuevamente. Prepárate. Esto de verdad que sí es bombeo. Bombeo muscular. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro lado. Vamos. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3. 5, 6, 7 y 8. Vamos. De hecho, si le quieres dar más intensidad, colócate tus bandas. Y ay, ay, se me va el aire. 3, 2, 1. Vamos abajo. 1, 2, 3, 4. Vamos con ritmo. Si te invito una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito a la...
Con ganas de tirarme ya. Bien. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos, sigue. Ay. Ay, Dios mío. Vamos, último. Último set. Sigue a darle con fuerza. Ni con tanta fuerza, pero. Vamos. A lograrlo, porque somos guerreros. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ay. Vamos, sin rendirnos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay. De verdad que estoy cansadísimo. Tiene que ser la mejor opción para recuperar el oxígeno. En esta posición es donde se abren más tus pulmones y generas una mayor entrada de aire. Ok. Ay, esto está bueno para mí. El día que Adrián Fitch se rindió. Vamos, 3. 2, 1, vamos. Me sigue aquí hoy para terminar muy arriba. 1, tú tratas de bajar más si puedes. 2, 3, 4. Cinco. Seis. Siete. Una más. Ocho. Tenemos tres veces. Pero faltan dos más. Así que no te rindas. Muy bien, vamos a seguirle con este tercer round, sigo, cuarto round. Estamos ya casi por terminar. Ok, bueno, se va a hacer primero los ejercicios. Ok, va a ser desplante sobre el banco con lo que se le llama el squat búlgaro. Vamos a colocar nuestra mancuerna, vamos a hacer 8 por cada pierna. Ok, vamos a bajar. Controlado, ok, 8 por cada uno y inmediatamente después de eso vamos a seguir con lo que sería el peso muerto aquí con las mancuernas. Realmente el peso muerto es un ejercicio de empuje de cadera y echarla hacia atrás. Si se dan cuenta, hay que empujarla hacia atrás, se siente la tensión aquí en femorales, hay que apretar glúteos y regresamos apretando glúteos. Ok, como te digo, es un trabajo de empujar cadera, echarla hacia atrás, cadera y hacia atrás, cadera y hacia atrás, ok. Muy bien, ok, después de este pequeño vamos a empezar, así que 8 para cada lado, vamos. Ok, igual 3 series, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4,
Vamos, vamos. Sin rendirnos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Cogemos nuestras mancuernas. Vamos, vamos a bajar un poquito más abajo, rebasando nuestras rodillas, ¿ok? 3, 2, 1, 8 igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Seguimos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Oigan, ¿y sabéis qué se nos olvidó? Nuestros 20 platos pliométricos en la pasada. Ok, 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ok. Vamos, seguimos otro lado. La verdad que está matador esta rutina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Seguimos. Vamos, sin rendirnos. Eso es. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos. Ok. Vamos, vamos. 8. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. Vamos. Al otro lado. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Vamos a seguir. Eso es. Vamos. 8. Hemos terminado. 8. Excelente trabajo. Vamos, vamos. Faltan los scots pliométricos. Así que no te rindas. Vamos a darle 3, 2, 1. Vamos. 1, 2. Dieciséis, 17, 18, 19 y 20. Ok, hemos terminado. Vamos con nuestro quinto round. Muy bien, hemos llegado a nuestro último round.
De verdad que ya están nuestros glúteos, nuestras piernas bombeadas al máximo. Pero ya es el último, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Ok, siguiente ejercicio. Van a ser 15 squats cerrados combinados con squats abiertos. Es decir, bajamos. Uno, dos. Vamos a hacer 12, vamos a intentar hacer 12, ¿ok? Es decir, así es. Uno, dos, ¿ok? Vamos a ir cerrando y abriendo. Ok, nuestro siguiente ejercicio, vamos a usar nuevamente las bandas de resistencias. De resistencia. Oh, ya ni sé ni lo que digo. Pero este ejercicio, de verdad, buenísimo para bombear el glúteo. De verdad que se siente increíble. Ya lo verás. Nos colocamos aquí en esta posición. Ok. Bueno, las bandas, te digo, son totalmente opcionales. Vamos a juntar los pies. Las plantas de los pies vamos a tratarlas de mantener juntas. Ok, en esta posición. Vamos a bajar. Codos aquí en esta posición, aquí al lado, para que quizá te ayudes a impulsarte un poco ligeramente. Y vamos a levantar el glúteo. Y vamos a hacer movimientos rápidos. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, vamos a mantener aparte aquí la tensión con las ligas, pero como te digo, es totalmente opcional. Vamos a hacer 40. Así es, 40, para que de verdad se bombee ese glúteo, se bombeen los glúteos, ¿ok? Así que prepárate nuestra última rutina acompañada de un poco de cardiovascular, ¿ok? Vamos. Perdóname, pero es que se me rompió mi clip y ya tuve que improvisar así para poner el micrófono. Así que si me ven aquí, no es porque me duele el vientre o algo así. Ok, así que prepárate. Vamos a tratar de sacar 12. Ok, vamos. 3, 2, 1, bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se siente de verdad. 9, 10, 11 y 12. Ok, vamos. Como tengo esa opción de la liga, lo voy a hacer sin liga para que de verdad seas que se siente ese trabajo intenso. 3, 2, 1, lleva tu propia cuenta. Yo voy a hacer mis 40. Aquí es irle metiendo bombeo. Igual, no hay que azotar el glúteo. Ok, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, llevo 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Se siente en el glúteo ese bombeo. Increíble. Vamos. Eso es. Vamos. Piernas juntas. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, vamos, vamos. 11 y 12. Ok, seguimos con el bombeo. Vamos, vamos, vamos. Aquí entramos nuestra liga. Vamos a subir. Ok, 3, 2, 1.
1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20. Ya lleva mucha, mucha carga aquí. Ok, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baja bien, 7, 8, 9, 10. Vamos, vamos. 11 y 12. Excelente. Que perdonen los problemas técnicos. Eso es parte del show. Seguimos. Vamos, 40. 3, 2, 1. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Sí, pero de verdad que me encanta. Me encanta. Creo que soy masoquista con la parte del dolor en el ejercicio. Ay, ok. No dejes de moverte. Vamos a enfriar un poco antes de irnos. Increíble. Vamos. Moviendo las piernas. Eso es. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. Movemos brazos. Vamos. Para relajarnos. Eso es. Lado a lado. Eso es. Muy bien. Un costado. Eso es. Muy bien. Pierna estirada, la de atrás. La de enfrente, semiflexionada. Vamos al frente, inhala. Y exhala. Al otro lado. Eso es. Muy bien. Aquí mismo bajamos, eso es, empujamos cadera. Muy bien, regresamos nuevamente, empujamos y regresamos una vez más, empujamos
y regresamos. Vamos, bajamos. Otro lado. Vamos. Empujamos. Y regresamos. Empuja. Y regresas. Empuja. Y regresas. Vamos. Ok, vamos, levantamos. Perdón. Volvemos con paz. Ok. Tocamos un lado. Tocamos el otro. Un lado. Al otro. Baja lo más que puedas y te cuesta trabajo nada más aquí. Tocando rodillas. Lado al lado. Vamos. Lado al lado. Lado al lado. Vamos. Bajamos un poco. Estiramos. Pierna recta. Eso es. Muy bien. Hacia el otro lado. Muy bien. Estiramos. Excelente. Vamos desde abajo. Inhala. Y exhala. Muy bien. Nuevamente. Inhalas. Y exhalas. Muy bien. Regresamos. Empujas pierna hacia ti. Eso es. Vamos. Encuentra tu equilibrio. Ups. Otro lado. Excelente. Muy bien, nuevamente. Inhalamos. Y exhalamos. Oh, muy buen trabajo, de verdad que estuvo esta rutina demoledora. Increíble. De verdad. Súper buena, tenía rato que no hacíamos rutinas tan largas, tan efectivas, tan buenas, con tan buen bombeo y desarrollo muscular. Pues espero que te haya gustado. Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas absolutamente ningún video y puedas seguir con las rutinas. Recuerda que vienen cosas increíbles para diciembre, digo para diciembre, para enero. Es mi cansancio que ya no me deja. Ok, vienen cosas increíbles para enero. Estamos trabajando súper duro para traerles el mejor contenido. Ok, pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima sesión.